Central FM Equilibrio. El mundo está evolucionando rapidísimo y fíjense, ahora ya estamos hablando de un concepto interesantísimo que son las Smart Cities. ¿Esta será Smart? La pregunta es muy buena. Estamos en problemas. Houston, we have a problem. Así es. Smart Cities 2019 es una cumbre de ciudades inteligentes, la más importante, en este caso en México, y también está aquí Jaime Salazar para hablar de otra exposición que es muy grandota, que es la de la construcción, la Exposiac. ¿Qué versión? La 31ª edición de Exposiac, pero así es. Ahora que la construcción está... Tres trimestres consecutivos de declive económico, es una recesión declarada, absoluta, sufriéndose, y más en el centro del país. Y no obstante, la propuesta de valor que tiene Exposiac busca atraer nuevas tecnologías, nuevos segmentos, sí, nuevos materiales, es que está cambiando todo, ¿no? Pero vayamos por partes. En primer lugar, está aquí conmigo Carlos Colas, que es presidente del Instituto... Carlos. Pablo Colas, que es presidente del Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes y miembro del Consejo Asesor de Smart Cities Exchange Mundial, con sede en nada menos que en Oslo, ¿verdad? Así es. A ver, ¿este movimiento cómo empieza? Cuéntame, Pablo. Pues te platico un poquito, Pedro. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Esto comienza en España, con los casos de Santander y Bilbao. ¿Sí? ¿Hace cuánto? Al año 2004, en el año 2004, y el tema era muy simple: la industria de la construcción estaba ya saturada, el país no daba la economía lo suficiente y había que desarrollar un nuevo modelo y buscar qué falta por hacer. No qué hacer, sino qué falta por hacer. Y pues en las ciudades que tenemos todo por hacer, y si hablamos de una ciudad como citaste, como esta, en la que tan solo podemos mitigar de momento, se creó todo el esquema de Smart Cities, que es una conjunción entre la actividad del sector privado, los gobiernos, en beneficio de la sociedad. No solo es hablar de construir, solo hablar de tecnología, sino es un acuerdo de sostenibilidad de la vida del planeta. Sostenibilidad. O sea que esto me lleva a pensar que si vamos a lo contrario, podría llegar un momento en donde la vida y convivencia en las ciudades pudiera ser insostenible. Totalmente insostenible. De hecho, para el año 2050, Hábitat de la ONU nos dice que el 90% de la población mundial vamos a vivir en grandes ciudades. El 90. El 90% para el año 2050. Para el año 2050. Y para el año 2030, de las 364 ciudades que actualmente hay en México, nos vamos a convertir en 930 ciudades, incluyendo pequeños centros urbanos. Pero fíjate, si para el año 2050 el 90% de la población del mundo va a estar en ciudades, para el año 2050 habrá 10 mil millones de seres humanos en el planeta. Así es. Habrá, y digo habrá porque yo no voy a estar. No les he hecho el augurio a ustedes. La tecnología puede permitir que estés. Puede ser, ¿eh? Y la ciencia. Pero así, mejor los veo desde otro lado. A una cabañita. Porque fíjense que el problema más grave que tiene el hombre moderno es la convivencia. Así es. Es el convivir. Convivir es movilidad, convivir es seguridad. Convivir es comercio. Es un pacto social. Es un pacto social. Tácito. Tácito. Y si tú analizas en los países nórdicos el pacto social, bueno, estamos años luz. Ahora, ¿qué hacer? Porque entiendo que tienes la tecnología de tu mano. Hoy sales de tu casa y saludas, ¿no? Correcto. Porque te ven las cámaras y porque... Y saben tus intenciones. Saben tus intenciones. Bueno, espero que lo sepan. Pero finalmente se presentan esta misma semana procesos de vandalismo. Es correcto. Organizado. Uh-huh. Y cercos civiles de contención. Y una movilidad que en algunos momentos es absolutamente desesperante. Y comparado con esto, de repente veo estrategias interesantes como que de repente te rebasa, tú vas en un vehículo de 300 caballos de fuerza rodando a 1 km/h y te rebasa un patín del diablo. Así es. Que va más rápido que tú, con un señor con su portafolios. Así es. ¿Eso es Smart Cities? Smart Cities es eso, tiene mucho que ver la movilidad. Yo en lo personal digo que la mayor solución a la movilidad es la inmovilidad. Se puede lograr porque tiene los medios tecnológicos para que no estemos tanta gente en la calle, y también el concepto urbano. Tenemos que crear dentro de las grandes ciudades, microciudades, con todos los satisfactores. Como clústeres pequeños. Pequeños clústeres. En donde se ofrezca todo. En donde se ofrezca todo, así es. Todo lo que requiere el hombre moderno para convivir, un parque, un lugar en donde orar.
Hospitales, clínicas, escuelas, todo. Y fíjate, ya no me dijiste dónde comprar porque se compra en línea, ¿no? Ya, exactamente, ya es un esquema de inmovilidad. Sí, ya es un esquema de inmovilidad. De inmovilidad y por el otro lado, toda la industria de la movilidad está transformando a la subindustria automotriz, porque no necesariamente el coche ya es una solución, el coche tiende a desaparecer, el mismo vehículo eléctrico es transitorio, porque en 15 o 20 años, sí, ya los países nórdicos ya tienen desarrollados vehículos de hidrógeno, sí, que emiten oxígeno al medio ambiente y el subproducto es agua. Entonces, los coches ya van a ser autónomos. Realmente ya la movilidad se va a transformar y no todo tiene por qué ser coche. No sé si el funicular o no sea una buena solución en Ecatepec, pero es una solución. Sí, y tienes que explorar alternativas. Inteligencia artificial. Tanto que hay que hablar de la inteligencia. La singularidad la tienes en el peor de los casos a 10 años encima, que es cuando se equilibra la inteligencia humana con la inteligencia de la computadora. Y en ese momento tienes la capacidad de manejar la cantidad de datos y análisis que te emite una ciudad como esta. Sí, con todas las variables, en un enorme algoritmo de quién sabe cuántas variables y una ecuación complicadísima que es la... Vivir es un algoritmo, hombre. Sí. No me lo quieren entender. Sí, igual vivimos en la Matrix y no nos hemos dado cuenta. Pues una de esas sí, fíjate. Así es. Pablo, vamos a hacer, si me lo permiten, una breve pausa. Gracias. Porque también hay que comparecer ante la potestad de los patrocinadores. Las ciudades inteligentes está cobrando cambios desde el 2004. Yo imagino que habrá muchas propuestas y poco a poco se irán especializando personas. Es correcto. En la orientación de para dónde van, ¿no? Esta próxima cumbre de Smart Cities, ¿cuándo va a ser? ¿Dónde? Va a ser dentro del marco de Exposiac. Ah, ¿dentro de todo? Dentro de todo el marco de Exposiac. El buen Jaime nos dio el espacio para poder hacerlo con ellos y para empujar un nuevo modelo de cosas que hay por construir, por instalar, por hacer. Es en Centro Banamex, los días 16 y 17. ¿Ahí cuando empieza Exposiac? Exposiac comienza el martes 15 hasta el 19 de octubre, es decir, en un par de semanas. Yo conozco bien a la Exposiac, tú lo sabes, sí, he transmitido muchas ocasiones ahí. Es impactante lo que está cambiando el mundo de la construcción en términos de materiales, de métodos de construcción, de formas que tendrían que simplificarnos la vida y la ejecución de las obras y la operación de las mismas y el costo, ¿no? Pero por supuesto, Pedro, la verdad es que sobre todo los cambios de paradigma que estábamos comentando un poco fuera del aire, los arquitectos como Jorge Arditi, Legorreta, Serrano, están buscando esta nueva visión de tener ciudades inteligentes y que las construcciones obedezcan a temas de movilidad, de uso de recursos, de reciclaje, de economía circular, que también hay un tema que está de fondo en el tema de las ciudades inteligentes. Es inacabable, pues, el tema de ciudades inteligentes. Así es que entonces Exposiac, que nosotros decimos que la grandeza se construye, no se hereda ni se presta, ¿no? La grandeza se construye en 31 años. Ahora en el Centro City Banamex, por el Hipódromo de las Américas, pues con Pablo, con el Instituto, con todo este movimiento del Smart Cities Exchange, el comité organizador decidió no solamente invitar, pedirle, suplicarles a Pablo y a todos ellos que vinieran al evento para que pudiéramos discutir en estos temas que son de mucho sentido común, sí de educación, sí de nuevas tendencias, para que la construcción obedezca a estos criterios. Estas manchas urbanas como la Ciudad de México son insostenibles y si no hay un cambio de verdad de fondo pronto, vamos a tener consecuencias muy severas. En términos de movilidad lo sufrimos los ciudadanos todos los días. En términos de convivencia se ha vuelto muy agreste. Cuando tú tardas 2 horas en el coche, en el transporte público y además elementos de inseguridad, por cierto, que es un aderezo espantoso, hace que las ciudades no sean inteligentes, sean totalmente insufribles. Así es que en Exposiac, Pedro, amigos, vamos a tener este maravilloso programa de conferencias que nos presenta Pablo, todo el comité organizador, sobre las tendencias, conocimiento y elementos básicos de las ciudades inteligentes. Yo recuerdo hace muchos, muchos años, Pablo, que hubo aquí un regente que se llamaba Carlos Jan González. Es correcto. Que sacó, hizo una cuadrícula. Los ejes. De los ejes viales, ¿no? ¿Te acuerdas? Así es. Desde los ejes viales hasta hoy, no ha habido una sola propuesta ni una sola modificación. Yo hoy en la mañana venía pensando algo, fíjate qué interesante.
Todas las grandes ciudades en el mundo se hacen a la vera de los ríos. Esta es la única ciudad, o de las pocas que conozco, en donde todos los ríos están entubados, todos. Así es. Y es la única ciudad en donde todos sus lagos están desecados. Es correcto. O sea, nuestros lagos maravillosos que podríamos haber tenido, los mandó a desecar don Porfirio, porque le dijeron que era una zona agrícola que podría darle, era como la hortaliza de la ciudad, ¿no? Entonces desecó los lagos. Y después Ernesto Puruchurtu empezó a entubar los ríos. Y entonces ni lagos, ni ríos, ni nada. Y en la conquista y en la colonia echamos piedra a todo el lago. ¿A todo? Así es. A todo. Ahora, hay ciudades que están construidas más o menos bajo las mismas características de nosotros. Leningrado, digo, San Petersburgo. Está construida sobre terrenos pantanosos, porque eran pantanos. Es. ¿Puentes? Pero le dieron vía, le dieron cauce, claro, a diferentes espacios que, bueno, se abren al Báltico y tienen una mayor amplitud, y además son otras las condiciones. Pero finalmente creo que en México, digo la Ciudad de México y digo el resto de las ciudades de México, en esta se podrían aplicar elementos correctivos y en otras ciudades medianas de México, elementos preventivos. Preventivos y más pequeñas, hasta predictivos. Va, te la compro, hasta así predictivos. Es. Esas son las ciudades que pretendemos atacar. Esas 600 enanos que nos van a crecer, los que vamos atacando. En este caso, estamos ahorita atacando muy rápidamente a Tequila, Jalisco. Bien. Sí, 40 mil habitantes, una comunidad de gimadores, sí, con una industria bastante ordenada, de bastante buen nivel. Se está atacando. Y está bonita. Muy bonita, muy bonita. Y a Hidalgo, Ciudad de la Cultura y el Conocimiento, que es un clúster que desarrollaron donde va a estar el sincrotrón para, y fíjate, México. Ahorita que dijimos bonita, Pablo, hay que hacer algo por la belleza de las ciudades. Sí. Sí. El famoso landscaping, ¿no? Es fundamental. Luego llegas a ciudades en México que dices, ¿quién la bombardeó? Jardines lineales. Las calles son jardines lineales. Hay que recuperar por eso el espacio del peatón e ir retirando al vehículo automotor. Sí. Ya no es necesario. Pero darle... fíjense que las ciudades se hacen con motivos. Los monumentos son motivos, las glorietas son motivos, los espacios son motivos. Y luego nos encontramos con que hay una nada, ¿no? Una nada ecléctica, en donde hay una conjunción de cosas raras que te llevan a una cosa gris, que tiene que tener una... Me imagino, debería tener una belleza diferente. Definitivamente la belleza, porque uno de los temas de ciudades inteligentes es la calidad de vida. ¿Sí? ¿Y cómo defines si tengo calidad de vida, si estoy feliz dentro de la ciudad? Bueno, ya lo dijo el presidente. Bueno. Bueno. Bueno, pues ya con eso ya. Bueno, ciudades, smart cities. Smart cities es el concepto. Dentro de Expo SIAC, otra vez la fecha, Jaime. Del 15 al 19 de octubre, Centro City Banamex. Centro City Banamex, desde la early in the morning. 1 de la tarde hasta las 8 de la noche, de martes a viernes. Ajá. Y el sábado de las 11 de la mañana a las 8 de la noche. ¿Hay forma de inscribirse online? Muy sencillo, SIAC.com, ese es el sitio, repito, SIAC.com, y la gente puede inscribirse muy rápido, ver el programa de conferencias de Smart Cities y así como todos los otros foros que tenemos disponibles. Pablo Colas, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Pedro. Gracias, y me quedo con una preocupación. Uno de los indicadores más importantes de la economía de cualquier país es la construcción. Otra es la venta de automóviles. Las dos en este país hoy están deprimidas. Tenemos que recuperar ese espacio si es que queremos darle una viabilidad futura a México. Así de sencillo. Así tiene que ser. 10 segundos, Pedro. A las primeras 40 personas que llamen a www.smartcityx.com. Les damos un boleto para Oslo y para que se vayan a vivir. Una beca para el evento. Sin costo. Vámonos. Una beca para el evento. Una beca para el evento. Vale, muy bien. ¿40 personas? 40 personas. Ok. Bueno, ahí está. Otra vez dame al referente para que... www.smartcitiesx.com. Smartcitiesx.com. Ahí está. Right. ¿Qué quieres decir? ¿Ya? ¿A teléfono? ¿Cómo no? A ver. El número que tenemos es 55-59-29-46-24. Otra vez, por favor, porque luego... 55-59-29-46-24.
Bueno, yo les digo, Exposiac es lo más grande que hay en construcción de lo que yo conozco en América Latina, ¿verdad? Sí, señor. La grandeza se construye. Así es. Y pues dentro de esto, Smart Cities creo que será un extraordinario momento, un valor agregado muy importante para la Exposiac. Felicidades, es. Jaime. Pedro, muchas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Démosle. Muchachos, ustedes que traen la onda nueva, diseñen cosas nuevas, bonitas, no estas cosas que hay. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con Deportes, el señor Alex Reyes.